Tiramos dos dados. Y sumamos. Sumar es demasiado fácil. Vamos a multiplicar, que es más divertido. Y multiplicamos sus caras. Calcula. A, la probabilidad de que salga un número par. B, la probabilidad de que salga un número impar. C, la probabilidad de que salga un número mayor de 10. D, la probabilidad de que salga 1. Si hiciera el árbol aquí, me saldrían 6 ramas y de cada rama 6 ramas. Hay otra forma de expresarlo, mucho más elegante, que es mediante una tabla de doble entrada. ¿Qué es una tabla de doble entrada? Pues esto que estoy dibujando. Estoy dibujando una tabla de 6 filas y 6 columnas. ¿Vale? Aquí pongo. Y ahora lo que tengo que hacer aquí, como es la multiplicación, es 1 por 1, 1, 1 por 2, 4, 5 y 6. Quince, 20, 25, 30. Pues ahí tengo todos los resultados. ¿Cuántos casos posibles hay? ¿Cuántos pares de números me pueden salir? Son 36, ¿vale? 6 por 6, aquí hay 36 casillas. Ahora, la probabilidad de que me salga par. Son los casos favorables partido los casos posibles, que son 36. ¿Cuántos números pares hay aquí? Pues digo 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Entonces, la probabilidad de que me salga un número par es muy alta. 27 de 36. Si jugaras a este juego, apostar a par es muy seguro, ¿vale? Sin embargo, apostar a impar ya que hay solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números impares, es muy inseguro. Esto es 3 cuartos y esto es 1 cuarto. Fíjate que la suma de 3 cuartos más 1 cuarto es 1. El número te puede salir par o impar. No te puede salir otra cosa. Probable de que sea mayor de 10. La probabilidad de que sea mayor de 10 es mayor de 10, el 10 no entra. Sería 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17. 17 de 36, casi el 50%. ¿Vale? Y la probabilidad de que salga 1, ¿cuál es? Pues es una nada más, que es cuando hay 1 y 1, que es una de 36. Es probabilidad con tabla. Y ahora vamos